Muy buenas chavales, bienvenidos a Proyecto Omega. Hoy os voy a traer un vídeo que me ha pedido un suscriptor en el cual indico cuál es el mejor final de Fallout 4, desde mi punto de vista. En este final conservaremos tres de las cuatro facciones y destruiremos el instituto, pero además podremos tener las habilidades que nos darán nuestros compañeros al ganar la máxima afinidad con ellos. Esto puede ser bastante problemático con X688 y el Paladín Dance, ya que dependiendo del final que escojamos, a lo mejor nunca conseguimos ganar sus habilidades. Pero con este final sí. Cabe decir que esta información la he encontrado en un foro en su momento en 3D Juegos, y tenéis el enlace en la descripción por si queréis informaros más detalladamente. Y ha funcionado, yo lo he hecho y funciona perfectamente. Y cabe decir que habrá spoilers. Lo primero que debemos hacer es avanzar con las siguientes facciones. Con los Minutemen debemos llegar al menos hasta la misión de viejas armas y completarlo. Con la Hermandad debemos hacer Sin Piedad, La Patrulla Perdida y Deber o Deshonor. Y con el Ferrocarril debemos hacer Espías como nosotros, Boston por la Noche y Recuerdo Interrumpido. Estas serían las misiones básicas para poder comenzar el procedimiento. El siguiente paso a seguir es llegar a la misión Nivel Molecular. Debemos empezarla con la Hermandad del Acero, ya que tendremos la opción de hacerla con diversas facciones. Entonces vas al instituto y haces la misión Institucionalizado, que será la primera que hay ahí, además de hablar con la doctora Lee para convencerla de volver a la Hermandad y de meter la holocinta de exploración de red en un ordenador del instituto. Se desbloqueará a continuación la misión de retención de synths. Aquí debemos parar y hacer el viaje rápido para volver de nuevo al Prydwen. Una vez podamos hacer el viaje rápido, estaremos dando lugar al paso a 3. Entonces, volvemos al Prydwen, hablamos con Ingram y convencemos a la doctora Lee de que trabaje en el proyecto de Liberty Prime, una vez la hayamos convencido de que vuelva a la Hermandad. Entonces comenzará la misión Traición Ciega, en la cual te pedirán que mates a Dance, pero puedes hablar con Maxon para convencerle de que lo perdone una vez vayas al búnker donde éste se esconde. Una vez hecho esto, tendrás la posibilidad de tenerlo de nuevo como compañero a Dance y tendrá una armadura X01. Y ahí es cuando podemos subir afinidad con él y ganar el perk, ya que antes de hacer esta misión, por mucha afinidad que subamos con él, no ganaremos el perk. Entonces, una vez ganemos la máxima afinidad, ya tenemos despachado a Dance. Entonces, la Hermandad dará lugar a la misión de Pensamiento Táctico. Y es muy importante no hacer esta misión jamás, porque entonces echáis todo a perder, ya que iríais de cabeza con la Hermandad del Acero. Por lo tanto, tendríamos que hacer el final de la Hermandad. Entonces, cuando se desbloquee la misión Pensamiento Táctico, parad. Una vez hecho esto, volvemos al instituto y hacemos la misión de retención de synths que habíamos dejado parada anteriormente. Y la completaremos haciendo la activación del código de anulación del synth que tenemos que cazar. Luego haremos la misión de batalla en Bunker Hill y también volvemos a usar el código de anulación para desactivar a los cuatro synths. Luego haremos la misión de humanidad redefinida. Y una vez hecho esto, dará lugar a la misión de Mass Fusion. Y esta no se debe hacer. Es igual de importante que la que os dije antes. Esta no se puede hacer porque entonces estaréis metiéndoos de lleno en el final del instituto. Una vez hecho esto y teniendo la misión de Mass Fusion pendiente y bloqueada, podremos tener a X688 como compañero y por lo tanto ganar afinidad con él. Ya de paso podríamos aprovechar para hacer las misiones secundarias de Una Casa Dividida, producir una mejor cosecha y tapando la fuga, para así ganar afinidad con X688. También podemos aprovechar para llevarle el suero a Virgil, que es el supermutante del más resplandeciente que nos ayudó a entrar en el instituto, pero esto no lo hagamos en presencia de X688 porque se puede mosquear bastante con vosotros. Una vez tengamos la máxima afinidad con X688 y ya no haya nada que hacer en el instituto, tenemos que liar la parda y dará lugar a la misión de expulsión del instituto. Esto puede ser matando a alguien del instituto o atacando en general. Entonces os expulsarán del instituto y daremos lugar al paso 5. Este último paso consiste en empezar la misión de trabajo interno, que será de los Minutemen, una vez nos hayamos enemistado con el instituto. En esta misión
Te dice Preston que le pidamos la holocinta de exploración de red a Ingram y que se la demos a Sturgis en Sanctuary. Es importante tener en cuenta que hay un DLC en el que te puedes enemistar con Preston, que es Nuka World, y no compensa hacerlo antes que la historia, pero bueno, supongo que nadie se meterá en el DLC sin haber hecho la historia. No tendría mucho sentido, hay que ir en orden. Pero bueno, era un detalle a tener en cuenta. Una vez hecha la misión de trabajo interno, se hace la de defiende el castillo, que recibiréis un ataque de los synths y tenéis que defender el castillo. Luego tendremos que hacer la misión de la opción nuclear, donde finalmente destruiremos al instituto. Cabe mencionar que a veces nos dan una misión de recolectar tropas o algo así, que consiste en básicamente tener una alianza con 10 asentamientos. Yo esa misión la he ignorado y cuando hice la opción nuclear, pues se completó automáticamente, porque yo ya tenía todos los asentamientos de la Commonwealth aliados conmigo. Pero bueno, la misión te la van a dar igual, yo la ignoraba y se completa sola. Pues bien, una vez hecha la opción nuclear, ya tenemos el juego completado con tres facciones vivas, el instituto destruido y los perks de Dance y X688, que son los más problemáticos. Y con ello conseguiremos ese final pacífico, entre comillas, en el cual aprovechamos al máximo el juego y las misiones de cada facción. Las consecuencias de esto será que los Minutemen gobernarán, entre comillas, la Commonwealth y por lo tanto podremos hacer diversas misiones de las tres facciones que se mantienen con vida, además de los objetivos varios de defender los controles de los Minutemen en la Commonwealth, que son cosas que se pueden ir haciendo. Y yo creo que este es el final que más compensa.